Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy una receta dedicada completamente a Robert, nuestro camarógrafo. ¿Y a Hortensia? No, a mí no, pero es a Robert sí. Es a Robin, que quería que le hicieran la comida típica de la calle. O sea, lo que está la gente acostumbrado a comer aquí en la República Dominicana. Ya que usted no sabe lo que vamos a hacer. Unos domplines con sardinas. Con lo que diríamos una pica pica, con salsa de tomate. Y vamos a hacer la deliciosa. Así que ya ustedes saben, no se lo pierdan. Cojan su papel y lápiz, que Mayra ahorita le da los ingredientes. Antes que nada, voy a confesar que el pescado y yo no somos muy buenos amigos. Esto ha sido una receta para simplemente complacer a un amigo. Pero déjeme decirle otra cosa, ella es medio gallega, medio, si tú la miras así con medio ojo. Yo casi casi. Ella es medio gallega, pero no hay forma de que yo le diga, mira, la torta gallega es buenísima. No, pero eso es con bacalao. La empanada también se hace con sardina. Ok. La empanada con sardina, la gallega con sardina es buenísima también. Yo lo hago y tú te lo comes. Y se lo come Robin. ¿Tú te acuerdas el día que tú me hiciste comerme una sopa ahí de...? ¡Ay, sí! Bueno, pues esa va a ser la venganza. Mira, yo te lo juro, Mayra, que no me haga eso. Bueno, vamos a ver, da la receta. Yo le voy a dar la receta de los domplines, ¿ok? Sí. Bueno, domplines con sardinas en salsa de tomate. Esa es nuestra receta. Los ingredientes son 1 1/4 cucharadita de sal, 1/3 de agua a temperatura ambiente, media taza de harina todo uso, más media taza extra para agregar, por si acaso, 4 cucharadas de mantequilla con sal a temperatura ambiente, medio galón o 2 litros de agua para hervir, 1 lata de sardinas en salsa de tomate, y aquí hay 2, 1 cebolla, 1 ají verde cubanela, 3 tomates Barceló o Bugalú, bien maduros, y 1 poco de aceite para freír y sal a gusto. Bueno, me voy a remangar las mangas, me voy a quitar el anillo. Pero mira lo que te voy a decir. ¿Qué? Nos vamos a deleitar haciendo bolita o palito, como tú lo quieras hacer, don Primero. De las 2 maneras. Pero... porque me voy a hacer una experta, yo lo único que no me lo voy a comer, pero yo lo voy a hacer bien. Vamos a ver, aquí vamos a tenemos agua hirviendo, 2 litros de agua hirviendo, yo creo que hay un poquito más. Sí, pero sí. No importa, pero porque no importa. Eso es para que hierva. Oye, Mayra, yo me voy a hacer de cuenta, porque a mí el domplín, a mí me gusta, pero señores, usted puede comerse ese domplín, porque el domplín es como si fuera una pasta, es como si fuera el gnocchi italiano. Pero mira, eso mismo te iba a decir. Ah, el gnocchi te gusta porque es italiano, pero el domplín no te gusta porque es de San Pedro de Macorís. No, lo que a mí no me gusta es ¿De dónde es el domplín? Debe ser, tiene que haber venido. ¿De las islas? Sí, eso debe ser canario, debe ser una cosa así. Pero lo que yo pienso es que lo trajeron gente que vinieron fuera, que necesitaban comer una comida que fuera nutritiva y que fuera económica. Eso es lo que aquí se resume. Para mí eso de las islas del Caribe. Bueno, pues la cosa es... porque no es en Macorís que están, Hortensia. Sí, pero oye lo que te voy a decir. Dime. Que el domplín tú no solamente lo tienes que acompañar con sardinas. Si tú me lo das con pollo guisado, yo me lo voy a comer feliz. O y si tú queso, me lo das con salami, yo me lo voy a comer feliz. Con queso guayado. Con una salsa de queso. Es lo mismo, pero hoy lo vamos a hacer con sardinas. Para complacer peticiones. Pero estamos bien, o sea, las sardinas están hermosas. Además, esas son unas sardinas, enfócame esas sardinas, mira qué sardinas. Esas sardinas son hermosas, están en salsa de tomate, ya vienen así. De las sardinas que tienen el nombre como de una persona. Sí, y como mi perrito. Es bonito, pero no, pero imagínate que son sardinitas. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es acoger media taza de harina. Ajá. Media taza de harina. ¿Tú le puedes poner como polvo de hornear? Tú le puedes poner polvo de hornear, porque lo que me he dado cuenta es que hay muchas recetas. Yo traté de traer aquí la receta más económica, la que como que fuera más simple. Okay. Entonces, esto es harina, agua, sal y un poco de grasa, que en este caso pudiera ser aceite, yo le voy a poner mantequilla para hacerlo un poquito más fino. Yeah. Pero entonces yo voy a poner aquí media taza de harina. Y voy a coger en 1/3 de taza de agua,
Voy a disolver de agua a temperatura ambiente. Un tercio taza de agua. ¿Y tú sabes qué, Hortensia? ¿Qué? Contrario a los ñoquis que hablamos ahorita, los ñoquis son con papa. Le voy a poner una cucharadita, una y cuarta cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Vamos a ver. Y aquí tú me dijiste que al agua no se le ponía. Al agua por eso no que quedan como desabridos. No, pero está bien, porque ellos van cuando a comer. Cuando la gente es sosa, le dicen que uno parece un dumpling. Ellos van verdad? A coger el sabor de lo que tú le pongas, con lo que tú lo acompañes. No, no es como como si tú hirviera espagueti. Como los gnocchi, porque ellos... Que tú le pones sal. Pero ya le voy a poner mucho aquí, no quiero poner aquí, porque la sal está en la harina. Está bien. Entonces voy a poner un poquito de eso y lo voy a ir moviendo. ¿Tú ves? Lo voy a ir moviendo. Voy a, que no quiero que, voy a disolver un poco la sal. Mueve que la sal se mira, queda sí, abajo. Lo voy a mover. Y entonces ahora yo voy a coger, eso era media taza de harina, con un tercio taza de agua y una cucharadita de sal. Entonces lo voy a disolver un poco aquí, en un bowl, en un tazón, en una palangana, donde usted quiera. Y entonces, una vasija. Entonces, no, pero tú dijiste que tú una vez dijiste que tú tenías una fritanga, o sea que no me vengan con cuentos ahora que tú trabajaste. Que yo quisiera saber dónde que tú has trabajado. Eso no se lo tiene que tú decir a nadie, será secreto. Voy a de hacer, estado. Mezclar, espérate, calentar el agua, espérate. Disolver la sal en un tercio de taza, agregar la media taza de harina y la mantequilla. Cuatro. ¿Qué cantidad de mantequilla? Cuatro cucharadas. Okay. Cuatro. Tú la pudieras hacer con una. Cucharada a cucharada. Okay. Sí. O sea, toma y me lo va midiendo raza. Sí. Entonces yo le voy a ir echando poquitos de harina hasta que no, hasta que no se pegue. Mira. Me falta la. Échame la mantequilla. Espérate. Voy. Mira, échame una. Espérate. ¿Con el dedo? Una. Búscame más. Hoy no me quiero ensuciar mi mano. Otra. Con la punta de los dedos. Son cuatro. Ok. Bueno, ¿Y si se le pone ñapa? ¿Cuántas van? Dos. Dos con esta. Pero date pronto, Maruchi. Ah, ok. O sea que ya, vamos. Dos. Ve batiendo ahí. Sí, pero todavía la necesito. Voy. Rápido. Tres. Me falta una. Una. Vamos a ver, aquí voy echando mi harina. Me falta otra y voy echando harina hasta que no se me peguen los dedos. Tome. Ok. Ok. Ella hace el trabajo limpio. Y eso, claro. Y yo el sucio. Yo hago el trabajo de obrera. Que a ella. Y ella. Y entonces, oye, quítalo. No, aquí hay mucha gente que se lo quiere comer ya. Dice que es lo que yo hago. Después de todo, a mí lo que me están enseñando es a cocinar. Que tú te acuerdas. Bueno, aquí le voy a echar harina. Ok. Y con ese poquito eso. Yo creo que, mira, yo voy a hacer este poquito, pero yo creo que es poquito. Oh, sí. Aquí hay que hacer más. Pero aquí hay que hacer más, porque yo estoy esperando también. ¿Cuánto tú? Media cosa, sí, podemos hacerla repetida. Sí. Pero es que esto rinde. Ahora voy a poner pero un poquito, ponle más harina, un poquito más de harina. Sí. Mira, aquí. Déjame para que se vea bien. Es hasta que no se le quede la harina en la mano. Dice que la masa debe estar brillante y que no se pegue. Ok. Aquí hay una persona que dice que los hace muy buenos. Yo quisiera saber, Andreina. Pero ¿es así, Andreina? Sí, ¿eh? Pero Andreina le ha cambiado la receta, está peor sí. que yo. Andreina la hizo más sofisticada. Sí. Le metió huevo, le sí, metió... Sí, pero de verdad, yo siempre he oído eso que te dije ahorita, que la gente que es como desabrida es un dumpling. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer muy bueno. Aquí yo creo que tengo una buena masa. Déjame verla. ¿Verdad que sí, Andrea? ¿Ya no se te pega? No, ya no se me pega. Ok. Yo creo que eso está bien así. Ok. Entonces, mira, esto es lo que yo quiero. Tiene la mantequilla que me le salga como el brillito a la masa. Yo, ¿por qué tú estás poniendo esa cara? Déjame ver qué brillito que tiene ¿tú? La masa. Pero qué brillito que tiene. Entiendo. Qué brillito que tiene la masa. Mira. Mira, yo voy a hacer y voy a partirlo por la mitad. Y me va a y te voy a dar una mitad a ti, porque tú no te vas a quedar sin eso. Tengo mi mano limpia. Ok, pero búscala donde una tablita o búscalo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Una manera, tú coges
y hace como si fuera una salchicha con la masa, ¿tú ves? Como una culebrita. Como una no, así. ¿Qué tú hiciste? ¿Un desastre? Un desorden, lo propio de la cocina cuando hay muchas personas que saben cocinar, Ok, mira, entonces yo hago como una salchicha con la masa y cojo un cuchillo. Y así corto. De gordo, yo pensaba que era una culebrita. No, mira, tú ves, entonces tú las cortas finitas, una, dos, tres, cuatro. Ay, parece dulce de leche. Entonces después, mira, que es lo que me parece el ñoqui, tú le haces eso. Como que la aplasta. ¿Es así? Sí, mira. Como una canoita queda. Exactamente, mira, eso es un domplín. Tira a ver si se oye. Ya el agua está hirviendo. Mira. Vamos a esperar. Entonces hay que coger. Con calma. Porque si no brinca y te quema. Entonces, pero no me ponga tanto, yo quería probar un. Ok, entonces esa es una manera, después seguimos haciendo. Déjalo ahora que suba arriba, en lo que yo voy explicando, en una pausa, en la siguiente segmento. ¿Cómo se hace de otra manera? Y seguimos mirando cómo hace.